sola. Yo estoy particularmente desolado porque he crecido al lado profesionalmente de Pepe. He tenido el honor de ser su amigo y compañero. Y sobre todo porque me contraría profundamente el hecho de que Pepe no estaba para morirse. Quiere decir que a Pepe no le tocaba morirse. Pero yo estoy aquí porque era amigo mío. Es decir, Pepe Domingo nació al lado de Padrón, un pueblo de La Coruña donde yo trabajé, al lado, en Dodro. Era otro municipio que estaba pegado y lo he tratado mucho, sobre todo en esta última época, pero no como nada, ni él como periodista, ni yo como lo que fui. Simplemente era un amigo, era una gran persona y si hay algo que resaltar es la cantidad de gente, de formas diferentes de ver la vida, que se han caído por aquí. Eso, en fin, demuestra que era un hombre capaz, porque él era así de conseguir el cariño de todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si era una putada enorme, un comunicador grandioso. Y joder, cuando pongamos la radio para oír el partido de fútbol y que no esté, no sé cómo va a sonar eso. Thank you.